وما سكن التوبة وريني ما بقدركم تشيكم. Hola, buenos días. Salam alaikum, ahmati. ¿Cómo están? ¿Cómo les conozco? ¿Cómo va la hacer? Bueno, espero que todos estéis muy bien. Hoy hice un tajín de cordero con limón macerado y aceitunas. Y nada, quería compartirlo con ustedes. Y aquí está. Ahora lo vamos a ver. Lima de su tajín de algarmi, limón macerado y aceitun. Hoy lo chufo, inshallah. Aquí está. Mirad cómo está. Una delicia. Así, acabo de sacarlo del horno. Y mirad cómo es. Y nada, es fácil de hacer. Ahora mismo os dejaré con la manera de cómo se hace. Es muy fácil, muy fácil. Nada, no tiene nada. Y solamente si tienes el limón macerado, sale perfectamente bien. Le da un sabor perfecto. Y las aceitunas también, que toda la gente lo tiene. Y así como veis, mirad la carne como está, muy bien hecha. Y así, mirad otra. Este limón y la carne aquí está perfectamente bien, como veis. Wow, como un flan, una maravilla, sabor maravilloso, el limón así macerado, wow, le da un sabor en general, un manjar. Y así que nada, espero que os guste esta manera, la hagáis en casa, que es muy fácil. Y ahora mismo os dejo con el vídeo, ¿vale? Hasta luego. Voy debajo sin jalí con el vídeo, chufo, chumne, chucom. Estaré para ya. Cuchi que habla, alhamdulillah, ani ani tsarif, pues no me cundiri. Y me si gribe al licor, cuchi que habla. Saca y van a estar. Voy a jalí con el vídeo, salam alaikum. Y así como veis, tengo aquí la carne del cordero, mirad. Y he picado una cebolla ahí, ¿vale? Le voy a echar perejil picado también y un poquito de cúrcuma, como media cuchara pequeña o depende, cada uno con su gusto. Y también jengibre, pimienta negra. Le rayo nuez moscada, un poquito. Y le echo un poquito de smen, que es este. Aquí lo tengo. Ya está maduro. Lo hice ya hace unos... antes de Ramadán. ¿Vale? Pero ya está bien. Le falta que sea más fuerte, pero está bien ahora mismo. Y así un poquito, media cuchara pequeña, le damos ese sabor especial de la mantequilla madura, ¿vale? Y también un poquito de aceite de oliva al principio para pochar, y un poquito de sal, y dejamos que se poche bien, después añadiremos agua y le dejamos que se haga y que coja su tiempo, ¿vale? Con fuego medio alto, más o menos así, para que se haga bien. Encima que chufo a José, ganía a Nizar y Fushiki Arfa, la merce a tu hija de Ranmi, y jamás, encima que chufo, Kamel Ada, Skinjibir, Farcom, Shuyet Libzar, Mirihadina, Gauza, Shuyet Smen. O sea, fin, Khaliwat, Tzhat Shahar Mizian, Badanzi Lelma. Mezclamos todo bien, ¿vale? Así. Vamos a ver cómo falta el chimzián. Caliwa, la gana de oro. Dicha harba, el zidulma, caliwa, ¿vale?
a dejarlo que se poche bien y después añadiremos agua y dejarlo que se termine y ya lo presentaremos. Lo voy a presentar con limón macerado y viene muy muy bueno. Ahora mismo cuando se poche un poquito voy a coger el corazón del limón macerado, lo voy a picar y lo voy a echar ahí, le da un sabor perfecto. الليمون ديك الساعة كنزولو القلب ديالو، ملي كنزولو القلب ديالو كنقطتو مزيان ديك القلب ديال الليمون مرقد وكنخويه هنايا، كيجي كيعطي مذاق رائع الصراحة. بس هاكي تينغو الكوراسون ديال الليمون، هاكي ستا بيكادو، لو غايا بونير هاكي، الليمون لو غوارداري هاستا كاسي فينال، لو ايتشو هاي، كيما كتشوفو أنا قطت القلب ديال الليمون ديالي عملتو تما خلطو والليمون تان اخر لحظة عاد نزيدو. اورا سيغيمو سبوتشاندو استو بيان حتى كي نوسترا سيبويا سي ريدوزكا بيان سي سي بوتشا بيان اسي نوس دارا اون بونيتا صلصة كيما كتشوفو خليوها يتسحر مزيان حتى ديك البصل ديالنا تنقص بزاف وتتعسل بزاف عاد نزيدو الماء باش كتخرج كيخرج مريقات كيخرجو واعرين مخرجوش شي فحال الماء وصافي نخليوها تجي تسحر ونشوفو الباصو لي ماجي و كما فايس جا ستا موي بيان بوتشادا لا سيبويا تامي لا كارني ها سولتادو سو خوغو و اورا سي بوديموس اتشار لا لاغوا كيما كتشوفو تعسلت مزيان دابا هاهي بصل تقريبا مبقاتش كتبان الحب كتطلق ديك الماء ديالها حتى هي وصافي دابا نزيدو الماء السخون ها هو راه تشاموس لاغوا كالينتي موي كالينتي لاغوا بارا نكورتار لا كوكسيون اي نادا تاباموس اي ديخاموس على فويغو ميديو التو كي سي هاغا tranquilamente podéis hacer la en olla express si no tenéis tiempo y también tendréis el resultado muy bueno. Yo me gusta hacerla así, que coja su tiempo, que se haga bien y nada, sin presión, sin nada, ¿vale? Así. Bueno, ya como veis ahora mismo, ahí está, está muy bien hecho. Mirad qué pinta. Ha llevado unas 3 horas, así, ¿vale? A fuego medio alto. Y nada, le eché un poquito de aceitunas hace poco, un cuarto de hora. Y ahora mismo echaré el limón aquí. Y nada, y le apagaré el fuego y dejaré que se termine aquí. Así me pechufa puti. Ya se hace a suya katib. Ahí el haz vida el hamr jaet. Ana metla suya de zeytun gher de baad, mashi bzaf, hadi 4 sa'a. Safi, amel el limon aida, un tfila, un khaliya. Ahora voy a apagar el fuego, lo dejo aquí un poquito y lo emplatamos.